Hola amigos, buenos días. Hoy les vengo a compartir una nueva receta, una rica carne guisada. La voy a acompañar con una ensaladita de col y papitas fritas, obviamente con arroz, ¿no? Esto que ven aquí es clavo de olor, lo he dejado para la foto, ya, pero obviamente en el momento de servir pues lo voy a retirar, ¿no? Esta es una carne guisada, he usado salón, una carne guisada, miren, espesita, jugosita. Esta es la receta que me enseñó mi madre, ¿no? Y nosotros siempre la servimos así con col y papita. Entonces, amigos, aquí vamos a continuar con los ingredientes. Amigos, gracias por compartir mis videos, por suscribirse y por dejarme un me gusta. Eso me motiva a seguir más adelante con nuevos videos, ¿no? Gracias, amigos, y buen provecho. Bueno, aquí están nuestros ingredientes. Aquí tengo aproximadamente 2 libras de salón. Por aquí tengo tomate, cebolla, pimiento, ajo, comino y sal. He utilizado 2 de cada uno. 2 cebollas, 2 pimientos, 2 tomates de tamaño grande, ¿no? Esto lo voy a llevar ahorita al fuego a sellar. Y luego, donde voy a sellarlo, lo retiro y pongo aquí todos estos vegetales para que se sofrían. Y ahí continuamos con la preparación. Miren, aquí ya tengo mi paila. Lo voy a sellar. Le voy a estar dando vuelta para que se selle bien. No contiene sal. Aquí no hay nada de sal ni aliño. Ahora lo voy a virar porque esto es rápido. Por eso le tienen que poner cuando el aceite esté caliente. Hay muy poco aceite. Lo vamos a sellar de ambos lados. Ahora lo voy a retirar y voy a poner aquí los vegetales. Ya, listo, entonces ahora agrego aquí todo, ¿ves? Lo vamos a sofreír hasta que se ablanden un poquito. No importa que le pongan así en los pedazos grandes, eso no importa. Porque todo esto se tiene que reducir. De aquí vamos a sacar la salsa para nuestra carne guisada. Aquí lo vamos mirando. Acá ya tengo reservada el agua caliente cuando ponga el salón aquí y lo pongo a hervir. Ya contiene sal, ¿no? Recuerden siempre agregar agua caliente directamente, porque si yo le voy a poner agua fría, pues corto la cocción, tengo que esperar que vuelva a calentarse. Entonces, con el agua caliente continúa nuestra cocción, ¿no? Miren, después de 2 minutos nuestros vegetales ya están blandos, un poco blandos, pero están botando bastantito jugo. Miren, ¿ves? Si ven ahí el jugo. Entonces, en este momento yo voy a agregar el salón. Le puse un poquito de pimienta molida, una pizca, ¿no? Eso es al gusto. Entonces voy a agregar aquí el salón. Miren. Y el salón lo he bañado con todo el jugo de los vegetales que ya están condimentados. Ajo, sal, comino, pimienta picante, ¿no? Y aquí le voy a agregar agua. ¿Qué cantidad? Pues hasta que cubra el salón. Ahí, ya, no más porque tiene que hervir, pues, ¿no? Y después se nos va a regar. Todavía no le voy a agregar el achote. Entonces aquí lo voy a tapar y lo vamos a dejar que esto vaya hirviendo y se vaya cocinando nuestro salón. Vamos a ver cómo sigue nuestra carne. Miren, ahora la vamos a virar nuevamente. Y así.
¿Por qué puse primero la carne a sellar? Pues para que no se salgan su sabor, su jugo, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya la cebolla, pimiento y todo tenía sal. Entonces la sal, como sabemos, pues extrae el jugo de la carne. Entonces primero por eso hay que sellarla. Aquí le voy a agregar un poquito más de agua caliente, porque todavía esto demora para cocinarse. Y ahí vamos a seguir con la cocción. Bueno, miren, después de que le agregué agua por segunda vez, entonces aquí le voy a poner una hojita de laurel. Y esto tiene que seguir cocinándose y consumiéndose. Y aquí seguimos. Miren, ya le agregué achiote. Ya se está reduciendo el jugo, ¿no? Aquí está nuestra hojita de laurel, que ya mismo la saco. Vamos a seguir ahí. Amigos, miren, ya ha hervido aproximadamente como una hora, ya se ha reducido nuestro jugo. Es más, si ustedes lo pueden apreciar, está así como ligeramente espesito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retirar la carne, voy a comenzar a rebanarlo. Todo este jugo lo voy a llevar a la licuadora, ¿ya? Y lo regreso nuevamente aquí a la olla y al fuego para que se mezclen todo lo que es sabores, ¿no? Esto ustedes también lo pueden hacer en una olla de presión. En el momento que sofríen la cebolla y mezclan con la carne y el agua caliente, ahí ustedes lo pueden llevar en una olla de presión, ¿no? Pero yo he preferido hoy hacerlo así. Entonces voy a retirar todo y seguimos. Bueno, amigos, miren, aquí ya está licuado. Recuerdan que les dije que iba a sacar el salón. A lo mucho le faltan 10 minutos porque ya está suave. Aquí está licuado. Me salieron 8 rodajas, pero si ustedes se dan cuenta, están bien cortadas porque lo hice con un cuchillo eléctrico. Ustedes lo pueden hacer con el cuchillo convencional, pero créanme que no les va a salir 8 rodajas. Le saldrá a lo mucho unas 5 rodajas porque la carne se va deshilachando de lo que está cocinada, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner lo que le dará el sabor distintivo a nuestra carne guisada, que es clavo de olor. Voy a agregarle 6 clavitos de olor. La verdad que esta es la manera que me lo enseñó a preparar mi madre. Y créanme que eso le da un sabor muy rico y característico. Entonces voy a esperar que se reduzca un poco más el jugo. Ya le probé la sal, agregué un poquito más, eso tienen que verificarle, y esperar que consuma un poquito más de su líquido. Lo voy a servir con un arrocito blanco, con papitas fritas y una salsita de col. Es la forma que lo he aprendido, digamos que desde adolescente, a prepararlo, ¿no? Entonces vamos a seguir con la cocción. Bueno, amigos, esto ya está. Miren, nuestra carne ya está muy suavecita, está jugosa y tiene un buen espesor. Miren, se ha reducido el jugo y aquí está. No la voy a servir enseguida, voy a esperar unos 10 minutos para que, como siempre yo digo, se mezclen los sabores, ¿no? Lo voy a acompañar con papita, una salsita de col y un poquito de arroz. Entonces aquí está nuestra rica carne guisada. Miren, sin necesidad de ponerle harina ni nada, tienen que esperar que se vaya reduciendo el jugo. Entonces, bueno, pues voy a servir en este momento y recuerden que en la cajita de información están todos los ingredientes. Miren, esta es nuestra ensalada de col. He picado una col muy finita, le puse sal y limón solamente, ¿no? Y después se va marchitando. La cantidad, pues la que ustedes deseen. Si ustedes desean, le pueden agregar aceite.